Compañeros, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana con la información del pronóstico del tiempo. Mencionamos la inestabilidad asociada a una de las ramas de la corriente en chorro que actualmente domina en el noroeste del país, así como ciertos puntos del norte y del noreste, generando nubosidad media y alta. Estamos hablando del cielo medio nublado, mayormente nublado, y como en algunos puntos la probabilidad de ligera llovizna de manera matutina y vespertina estará en vigencia, mientras que las altas presiones presentes en el centro, también hacia el sur del territorio nacional, con la probabilidad de lluvia en un porcentaje bastante bajo y temperaturas altas, más de lo normal para esta época del año. En las próximas 48 horas, esperamos la llegada de un débil frente frío, generando un muy ligero descenso en la temperatura para la región noreste del país, con descensos, precipitaciones, más el viento arrachado del norte. Pero durante este lunes arrancamos la semana en la Ciudad de México con una máxima de 24 grados y el cielo medio nublado. También medio nublado para el próximo martes con 23 grados como máxima. En Guadalajara 26 grados como máxima en este lunes y medio nublado. Cambia completamente soleado durante el próximo martes y miércoles. La máxima es alta entre los 27 y 28 grados y un tiempo cálido. Monterrey 30 grados como máxima, medio nublado y neblina solamente durante esta mañana. Después cambia a parcialmente soleado con ese ambiente cálido para el próximo martes con 31 grados y parcialmente soleado. En Acapulco, Ixtapa, Oaxaca y Huatulco, soleado a parcialmente soleado en la máxima, cerca de los 28 y 33 grados. En Chilpancingo, medio nublado y 26 grados en esta tarde. Toluca, después de este ambiente frío durante la mañana, esperamos que la máxima vaya aumentando hasta alcanzar los 17 grados y medio nublado. Medio nublado para el próximo martes y 18 grados como máxima. Jalapa, Veracruz, Tlaxcala, Poza Rica y hacia Cuernavaca. Medio nublado a parcialmente soleado cerca de los 23 y los 30 grados como máxima. En Querétaro y Poza Rica esperamos el cielo medio nublado a parcialmente soleado. La máxima entre los 24 y 29 grados. En León, mínima de 14 durante esta mañana, máxima de 24 grados y medio nublado. Martes y miércoles medio nublado a parcialmente soleado. Temperaturas muy estables que están cerca de los 24 y 26 grados. Para Pachuca 20 grados, medio nublado en este lunes. Martes y miércoles medio nublado con 20 a 21 grados como máxima. A partir del miércoles la probabilidad de precipitación presente apenas en un 30%. Para Puebla 22 grados y medio nublado durante el próximo martes. 8 como mínima, máxima de 23 grados y el cielo medio nublado continúa. Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante, medio nublado a parcialmente soleado. Algo de viento, la máxima entre los 28 y los 30 grados. Para Ciudad Juárez hablamos de 19 grados durante esta tarde, medio nublado con lluvia muy ligera y ocasional. Chihuahua 22 grados, medio nublado y el viento nos acompaña. Piedras Negras, Ciudad Acuña, también hacia Monclova, parcialmente soleado, entre los 28 y 30 grados como máxima. En La Laguna 29 grados, cálido y medio nublado. La información para Tijuana, 14 como máxima, medio nublado con lluvia y viento. Esta probabilidad de precipitación en un 40%. Despedimos la sección con el noroeste del país, informándoles sobre la inestabilidad presente en Los Mochis, Culiacán, también en sectores como La Paz y hacia Ciudad Obregón, con el cielo medio nublado, la máxima entre los 24 y 28 grados. La probabilidad de lluvia sobre todo aumenta durante esta tarde. Para Los Cabos 27 grados, medio nublado y la lluvia presente. Al menos en Mazatlán, solamente el cielo medio nublado y 29 grados en esta tarde con un tiempo cálido. En Mexicali, mínima de 9, este ambiente frío durante la mañana, la máxima aumenta y alcanza 18 grados, parcialmente soleado y el viento nos acompaña. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana.